pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dadles vosotros de comer. No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 16. Estas palabras del Señor han de ser de gran peso en la vida de todo cristiano, ya que es un mandato. Dadles vosotros de comer. Es curioso cómo se reduce en nosotros la paciencia o la capacidad de atención, o cómo aumenta nuestra irritabilidad cuando estamos hambrientos, y cómo también la capacidad de retentiva disminuye en gran manera a medida que aumenta el hambre. En esta condición se encontraría la multitud de los 5.000, con hambre, falta de atención y mal humor. Qué parecido es en ocasiones nuestro hombre espiritual al carnal. Cuántos males y problemas nos acontecen por estar en la condición de hambrientos espirituales. Pero en ocasiones, por ser como el hombre del capítulo 19 y el verso 24 del libro de los Proverbios, picoteamos en la palabra de Dios, pero no nos alimentamos de ellas. Y en otras, tal vez por no tener conciencia del verdadero alimento, el hombre sobrevive como puede, alimentando su espíritu con lo que en la vida va encontrando, sea aquello bueno o malo. Esa es la condición en la que se encuentra el mundo. Frustración e insatisfacción se adueñan del corazón del hombre mientras la necesidad se perpetúa en su vida. Dadles vosotros de comer. Tú que has encontrado el verdadero pan del cielo, tú que has encontrado el consuelo, tú que has encontrado el perdón, tú que has encontrado el gozo de la salvación, no permitas que el enemigo tape tu boca con pereza o vergüenza, y que así el nombre del Señor sea glorificado entre todos. Dadles vosotros de comer. Amén. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.